El nombre. Does she Elsa get up early? Yes, I. Chida. Va. Me imagino que ustedes están teniendo el mismo problema que otros grupos. Y él le puede ayudar. Okay. ¿Qué les parece si nosotros en este momento decidimos estos tres, cuatro, preguntar información de otro grupo? O sea, okay, que vamos a averiguar más cosas de otra persona. Vamos okay a ver qué tanta información podemos sacar de otros. Y para eso necesitamos estas preguntas. Para ver qué tanta información podemos sacar de otra persona. ¿Vea? Y yo sé que es un hábito que tenemos los salvadoreños, que es bien feo, a mí no me gusta, ¿vea? Es un hábito de andar preguntando por los demás. Pero fíjense que a veces pasa, por ejemplo, si usted está, por ejemplo, si usted está queriendo averiguar de otro amigo, ¿verdad? Y mira, ¿y qué hace mi amigo, verdad? What does he do? Does he get up in the morning? Yo estoy averiguando de mi amigo, ¿verdad? I'm trying. Does he have lunch? Right? Does he go to work? Does he study? Estamos averiguando información de otra persona. Eso es lo que ustedes quiero que hagan en este momento. Quiero que ustedes me digan qué tanto saben de sus compañeros. Qué tanto saben y qué tanto pusieron atención de las actividades que ellos dijeron la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada ellos dijeron un montón de cosas, right? So, quiero saber qué tanta información usted puede sacarle a sus compañeros, ¿ok? Ese es el único tip que les voy a dar. No estamos hablando de nosotros en este grupo. Estamos hablando de otras personas. All right? All right. Vamos a averiguar qué tal les va. Yo solo voy a quedarme aquí un ratito porque tengo que irme al otro grupo. ¿Quién empieza? En el mismo orden, digo. Yo. Okay. Does Samuel is architect? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. And vamos a recordar. Estamos hablando de las daily activities, ¿verdad? Las daily routines. No estamos hablando de las occupations. Va. Hagamos mejor esa pregunta para ver con qué tal se escucha. Y hablemos de las rutinas diarias, ¿verdad? Does Samuel wake up early every day? Jesse? Yes, he does. There you go. Great question. Ahora sí tiene sentido porque estamos hablando de una rutina y estamos hablando de una actividad que él hace. Good job. Ahora sí creo que you're doing good. Good job. Thank you. Me toca a mí ver. Yes. Dominica, does Carolina take a breakfast every morning? Carolina... No, she doesn't, I remember. Does he like to write? Write? ¿Sí? Escribir. Yes, sí, he does. He likes to write books. Perfect. Juan. Does Edgar and Carlos live together? Oh my goodness. I hope not. ¿Y cómo contesta en positivo? No. ¿En qué momento viene este grupo? Dios mío. Es un lío. No, solo una me falta, teacher. No. They don't.
They don't. Ahí sí they, es they don't. Porque estamos hablando de dos personas. They don't. Perfecto. Okay. Pero la pregunta está súper bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de tercera persona, ¿verdad? So good, good job. Pero cuando se responde, ¿verdad? Procuremos que estamos hablando de una tercera persona y que sea en singular para que no tengamos esta confusión. Pero me gusta. Felicidades a Marisol. Siento que usted ha entendido, ¿verdad? El propósito de hablar de otra persona. Y yo le voy a dejar un reto ahorita, ¿verdad? El reto aquí es tratar de sacar la mayor cantidad de información que usted tenga de lo que sus compañeros dijeron el día viernes. ¿Recuerdan que sus compañeros dijeron un montón de actividades que ellos hacen durante su día, verdad? Algunos dijeron y hablaron de sus rutinas diarias. ¿Se recuerdan de eso? Yes. Su trabajo con estas preguntas es averiguar qué tanto sabemos de nuestros compañeros. Okay. ¿Qué tanto sabemos de ellos? ¿Verdad? Por eso estamos preguntando en tercera persona. ¿Verdad? Estamos preguntando de otras personas, no de nuestro equipo, sino de otros equipos, de otras personas en el grupo. ¿Ok? Good job. Thank you. Continuo. Vamos a ver qué tanto sabemos de otras personas. Démosle. Su turno, Juan José. Ya estoy. Yo las preguntas que hice fueron genéricas y sencillitas. Das. Marisol, dry car. Antes de continuar, mejor no. Siga, continúe. Yes, she does. Does Edgar and teacher? Does Edgar a teacher? No sé si esa sea una buena pregunta porque estamos preguntando de una ocupación, no de una actividad. Ah, ok. Ajá, entonces sería muy diferente. Cuando estamos hablando de una ocupación, utilizamos otro verbo. Cuando estamos hablando de una actividad, utilizamos does. Ok. Ok, so vamos a preguntar de daily activities, ¿verdad? Sería, does Edgar watch TV? Good activity, yes. Good question, yes. Esa es una daily activity, yes. Yes. So, do you think that Edgar does, so question for everybody. Obviamente estamos hablando de Edgar, ¿verdad? So, sí. Does Edgar watch TV? Yes, he does. Yes, he does. Very good. ¿Verdad? Oh, I don't know. Do you, Edgar? Do you watch TV? Right now, no, teacher. Not right now. I don't. Maybe later. Okay, good job. Me llega. Estamos tratando de hablar de las actividades, no de las ocupaciones. Mucho cuidado con esas preguntas, ¿vea? Teacher, perdón. Pero una acción o algo de saber no se puede mezclar con este tipo de... Con, vaya, una ocupación. Sí, una ocupación no se puede mezclar con does, porque does son actividades que requieren algún tipo de actividad, vean, manual, ya sea manual, mental, por eso necesitamos does. Cuando son ocupaciones, por ejemplo, are you a teacher? Ahí sí tiene que ver el verbo be, are you, vean. Cuando son actividades diarias, entonces sí utilizamos does. Dime. En esta ocasión que tenemos nuestra clase de inglés, ¿la podemos tomar como actividades? Oh, yes. Yes, 100%. ¿Cómo lo haría usted, Juan José? Does she class speak English, Marisol? Yes, does she speak English? Yes. Does she study English? Uh-huh. Esa sí es una pregunta de una actividad, right? No de una ocupación. Entonces, teacher, cuando decimos does he
¿cómo sería? Does he, estoy hablando de él. Sí. Does he get up, por decirle así, se dice así. Yes, of course, así es. Yeah, get up es una actividad. Entonces no se le agrega como en el español, él se despierta, el se. No, el se no se agrega. Eso se quita, se elimina. Ok, entonces sería entonces, en otro ejemplo, doesn't he get dressed? Yes, great. That's a great question. Okay, porque podemos usar, por ejemplo, el nombre directo como does Marisol take a shower? Absolutely. Yes. We're speaking about her. Yes. Okay. Claro, pero no se lo estábamos preguntando a ella directamente, no, que lo estamos preguntando por eso. A otra persona. Entonces, el chambre. No lo estamos preguntando. Y van a decir, no. Marisol, that's not. No, she doesn't. ¿Cómo son? No, ya no le entendí, vaya. Ahora sí. Hablemos de alguien más en el grupo, ¿va? Vamos a ver si ustedes pueden hablar, averigüen de alguien más del grupo. Maybe someone knows, ¿verdad? Tal vez alguien sabe. Muy bien, Tim, muy bien. Estamos practicando muy bien. Le voy a dar 5 minutos más porque me voy a otro grupo, ¿ok? Ok. Thank you, teacher. Good job. I am back. Hey guys, how is it going for you? ¿Cómo vamos? It's very bad. Yeah, muy mal. Yes. Vaya, les cuento. No, estamos bien. Vale, les cuento. En este momento lo que a mí me interesa es que ustedes averigüen as much information as possible of someone else, de alguien más. Quiero que ustedes averigüen toda la información que ustedes sepan de sus compañeros en la clase. Para eso necesitamos preguntar de otras personas. Y para preguntar acerca de otras personas, utilizamos las preguntas con does. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero averiguar de las actividades, porque estamos hablando de que cuando utilizamos does, estamos hablando de actividades. Si estamos hablando de ocupaciones, utilizamos are, que es el verbo be, que es el verbo ser, estar o parecer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si estamos hablando de activities, averigüemos qué tanta información nosotros tenemos de nuestros compañeros. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Ustedes me contestan, yes, she does. No, she doesn't, ¿verdad? Ustedes me contestan si es cierto. So, question for you. Does Marisol wake up early in the morning? Marisol, we're talking about Marisol. Yes, she does. Yes, she does? What do you think, Magdalena? Yes, she does. Okay, good. Pues estoy hablando de quién. ¿De quién estoy hablando en esta pregunta? De Marisol. Y Marisol es una tercera persona, ¿verdad? Yes. Is Marisol here in the group? No. Yes. ¿Está Marisol en este grupo ahorita? No. Right now? No. O sea, nosotros necesitamos hablar de ella para preguntar. ¿Tiene sentido, Tim? Es malo hablar de alguien cuando no está presente. Cabal, el chambre, ¿verdad? El chambre, bicho. ¿Qué es lo que necesito? Uno chambroso. No, uno que no es chambroso, ¿verdad? No, yo tampoco. Pero tenemos que aprender a hacerlo en inglés, ¿verdad? En inglés nosotros tenemos que aprender a preguntar acerca de alguien más. ¿Por qué? Porque usted va a preguntar de alguien más todo el tiempo. Por ejemplo, ¿does Marisol have a pet? I don't know. Maybe she doesn't. Or maybe she does. ¿Y saben qué es maybe? Tal vez.
tal vez, quizás, ¿verdad? Tal vez, quizás. Ok, good. Vamos a ver otro ejemplo. Ya no hablemos de Marisol, porque pobrecita, ¿verdad? Marisol se va a poner nerviosa. Hablemos de, por ejemplo, Samu. Let's talk about Samu. Samu is the last samurai. Yes. Does Samu get home late at night? What do you think? Yes, he does. Yes, he does. What do you think, Alberto? Or Sonia? No, he doesn't. No, he doesn't. I remember that he said, no, he doesn't. He gets home early. That's what I remember. Really? Yes, he said that. Okay. Let's talk about someone else. Does Desenia take the bus for work? Alberto? Does Jesse? I'm pretty sure I don't. Yes, he does. He does? Yesenia is a he? No, she. No, she. She. Okay, there you go. There you go. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de el sujeto. El sujeto siempre va a ser whether she or he o it. Yeah. Yeah, sí. Yo le voy a hacer otra pregunta. Hablemos de alguien más, ¿verdad? Hablemos acerca de Dominica. Does Dominica have lunch at work? Do you remember? No, she's done. She don't or doesn't. She doesn't? No, she doesn't, sorry. Oh, there you go. Good job, good job. Ahora entendemos, vea, que estamos hablando de otra persona. So, les voy a dar unos dos minutos más para que practiquen unas dos preguntas más. Y recuerden, no estamos hablando de este grupo. Estamos hablando de los demás en la clase, ¿ok? Y no estamos hablando de occupations. Estamos hablando de activities. Daily routines, okay. ¿Ok? Good job. Va, lo voy a dejar solitos y nos vemos en un par de minutitos, ¿ok? ¿Cómo le fue, Marisol? Perfecto. ¿Cómo les fue en la práctica, chicos? ¿Qué tal estuvo? Very good, ¿verdad? Muy bien, eso me encanta escucharlo, ¿verdad? Que ustedes se presionen solitos. Miren, ¿saben qué es lo que me encanta de ustedes? Es que ustedes solitos se motivan un montón a querer practicar juntos. And I love that. Ustedes no se imaginan las ganas que a mí me dan de trabajar todos los días con ustedes, con esas ganas y ese feeling que yo les veo. Y yo digo, ay,
quisiera explicarles más, quisiera enseñarles más, ¿verdad? Quisiera que tuviéramos más tiempo para que aprovecháramos más y ustedes aprendieran más rápido. I would love to do that. Pero lastimosamente solo tenemos 2 horas. Imagínense que ya tenemos más de 1 hora 15 minutos together y yo he sentido que el tiempo se ha ido volando. No sé cuántos han sentido eso ahora, pero el tiempo se nos va volando. Así que, ¿qué les parece si voy a pasar lista en este momento? Los que están conmigo me pueden decir present or here. Carlos Alberto Segura. Present. Perfect. Carolina Cardona. Present, teacher. Gina Chinchilla. Present, teacher. Edgar Cruz. Edgar Cruz. Edwin Merino. Perdón. Elsie Merino. Edwin. No sé ni siquiera de dónde saqué Edwin. Elsie Merino. Present, teacher. Ever Ortiz. Yanira López. Present, teacher. Marisol Benjivar. Present, present, teacher. Excuse me. Perfect, perfect, great, thank you. Adán Asensio. Sí. Federico Campos. 109.34. Roberto Torres. También lo no ganan mucho. Alberto Rivas. El teacher. Juan José Cerón. Present, teacher. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. María Magdalena. Present, teacher. Raúl Alvarado. Present, teacher. Javier León. Samu Tejada. Zapuel. I'm here. Sonia Elizabeth. Yesenia Escoto. Present, teacher. And Dominica Garcia. I'm here. Perfect. All right, great. Teacher, I'm here. Perfect. Thank you. Teacher, I'm here. I don't know if you hear me. Perfect. Thank you so much. All right, great. Muy bien, chicos. Bueno, en la práctica de hace un par de minutitos, nosotros pudimos aprender y practicar cómo se usan el hablar de otros, ¿ya? So we say talk about others, o sea, hablar de otras personas, ¿ya? Esto nos va a servir para una práctica que a mí no me gusta mucho, que es el chambre, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes les gusta el chambre, yo espero que no a todos, ¿verdad? Pero esto nos sirve incluso en inglés, ¿verdad? Incluso las malas mañas también tienen una forma específica de hablar inglés. Ahora les tengo otro challenge, les tengo otro reto. ¿Qué es un challenge? Es un reto. So I have a challenge for you. I would like for you to work on this activity in the workbook, all right? Esta es una actividad de su workbook donde hay 4 respuestas. All right. Hay 4 respuestas. Algunas son positivas y otras son negativas. ¿Qué es lo que les voy a pedir? El reto de ahora es que ustedes descifren cuál es la pregunta que ustedes tendrían que hacer para esa respuesta. Y para los que preguntaron si Carolina, does Carolina has a pet? Look at the answer on the camera. I love my dog. All right. So, Jim, does Carolina have a dog? Yes, she does, or no, she doesn't? Yes, she does. All right. She loves her dog, right? Is it a boy or a girl, Carolina? It's a boy. It's a boy. Okay, that's great. That's yes. Great. All right. That's awesome. Your name is Spooky Tequila.
Spoken Tequila, okay. I like tequila. His name is Spooky Tequila, right? Yes. Okay, perfect, perfect, perfect. My name is Douglas, all right? Just FYI. All right, good team. So, les voy a dar 5 minutos. ¿Qué les parece si trabajamos 5 minutos para encontrar y hacer las preguntas de este... de esta actividad, de este ejercicio, all right? Vaya, vaya, entonces fíjate que no la, la recarga. For no, the rest, no. I'm going to ask you to please mute if you are having interruption to avoid. And we are working together. No, nos ha puesto a trabajar. All right, so we're working on creating a question. Vamos a crear la pregunta que le corresponde a esta respuesta. Solo son 4, so I'm going to give you 5 minutes. Yes, Dominica. Yes, Dan. No, nos ha puesto a trabajar. ¿Necesita ayuda? All right, 1 more minute, team. 1 more minute.
calor. Yo creo que la clase me hace sudar. No sé quién está diciendo que la clase lo hace sudar, pero I'm happy to hear that. No sé quién dice que la clase la hace sudar, pero yo espero que sea porque está aprendiendo conmigo. Tonya. Yo, teacher. Solo a esta hora sudo. Sí. Oh my God, I'm sorry, Sonia. Oh my God, lo siento, perdóneme que le ponga tanto estrés, pero es que yo quiero que usted aprenda. Sí. Oh my God, that makes my day entirely. Me escuchó que dije que me hacía sudar la clase. La seguimos escuchando, Mr. Sonia. Mr. Sonia. Miss Sonia. Miss Sonia. Le voy a enseñar, Tim. Pongan atención aquí, vea. Paréntesis. Le voy a enseñar algo. En inglés, cuando usted le quiere decir señor a alguien, usted dice Mr. Right? Usted le quiere llamar con mucho respeto a un caballero, ¿verdad? Usted le dice Mr. Si usted quiere llamarle a una señora, ¿verdad? Ya, yo sé que a mí, por ejemplo, no me gusta decirle señora a las mujeres, porque muchas de ustedes, pues yo las veo guapísimas, ¿verdad? Entonces, obviamente, a mí no me gusta decirle señoras. Usted, pero si usted quiere llamarle con respeto a una señora, usted dígale ma'am. 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 No mom. Mom es mamá, ¿verdad? Ma'am es una A. Ma'am es señora. Ma'am. Correcto, ma'am. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, señorita. Wendy. Señorita. Ma'am. Ahora, si ustedes quieren, yo a todas las veo señoritas, yo a todas las veo señoritas, entonces para mí todas ustedes son miss. Como Miss Universe, ¿verdad? Como Miss Universe, Miss. All right. ¿De dónde? Ok, si usted quiere decirle thank señorita. You, teacher. Of course, oh, you're welcome. Yes. anytime. Ok, so si usted quiere decirle a una mujer, ¿verdad? Caballeros, para eso es una lección para todos los caballeros. Usted a una mujer se va a referir a ella como Miss. Ok. Y usted, señorita, ¿verdad? Usted se va a referir a los caballeros como Mr. Mr. Y si usted encuentra una señora mayor de edad, ninguna del team, ¿verdad? Pero mayor de edad, obviamente. Usted le va a decir ma'am. Ma'am. All right. Vamos a repetirlo todos juntos. Mister. 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 A las señoritas de este team les vamos a decir miss. 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 Okay. Miss Carolina. Miss. Janina, no, Mitch. Miss, no Mitch, vea, no, no le vamos a decir Mitch a las mujeres, no quiero que le digan Mitch a las mujeres, ¿verdad? Miss. No, Miss, all right, Miss, digan todos conmigo, Miss, 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 Miss. All right, Miss Carolina, Miss, Miss Carolina. Marisol, Miss Marisol, okay. Miss Yesenia, right? Miss Yesenia. Ok, cool, all right. ¿Y cómo le vamos a decir a las abuelitas, a las señoras, verdad? Le vamos a decir ma'am. 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 All right. Ma'am. Oh, por ejemplo, si usted le ve por la calle, vea, y usted le llama a una señora, abuelita, abuelita, vea. Ma'am, ma'am.
Excuse me. Ma'am. Ma'am. Okay. Very good. Very good. Esta es una también, es una palabra francesa que se utiliza en inglés. Ma'am. Ma'am. Nunca la había escuchado. No, ¿verdad? No. Es solo para las señoras, ¿verdad? Ustedes no califican ahí todavía. Todavía no llegamos. Ninguna todavía, ninguna califica con ma'am. No se esté riendo, Juan José. Es que miren, qué malo es Juan José. Dios guarde. No se esté riendo. Va. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a comparar respuestas, ¿verdad? Como hemos estado practicando con las preguntas, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a comparar respuestas. Así que los voy a mandar a los breakout rooms y quiero que en los breakout rooms, ustedes, por favor, confirmen si tienen las mismas preguntas o no. Solo les voy a dar 5 minutos para eso, 5 minutes, para que ustedes comprueben cuáles son sus respuestas con everybody. So let's do it. 5 minutos para que ustedes confirmen cuáles son las respuestas. 5 minutos and we're coming back. El viernes. ¿Tú? ¿Número 2? She sends many emails to... La última palabra no sé cómo se pronuncia. Customers. 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 Customer. She sends many emails to customers. Yes. ¿Así la tienen los demás? Yes. Yo en la primera le puse. Yes, yo does. En la primera, ajá, yo en la primera puse does he fix the, sí. The AC. No, aire acondicionado, no sé cómo se dice. AC. AC. Ah, pues solo yeah. Puse does he fix the AC. Ajá, right. Solo eso le puse. Yeah. Ah, pues yo no le puse el día porque pensé que era como que allá me dijeran, sí, él lo va a arreglar el día viernes. Sí. O sea, que solo preguntara que si él lo iba a arreglar y la respuesta era, sí, lo va a arreglar sí, el viernes. Sí, ajá. Que, ella, que colocaron aquí la respuesta. Ya, entonces, ajá. La respuesta es solo el 22. Pero queríamos saber qué actividad está haciendo. Es la pregunta es lógica que... Que es la regla del aire acondicionado el viernes. Vaya.
y la dos. La dos. Does she? Does she send many emails? Emails to customers. En este caso, creería yo que no va el many. No va el many, ¿verdad? Ajá, porque ya se lo está preguntando. Does she send emails? Emails to customers. Yes. Yes, he does. Espera. No, I don't. Pero sí, así está bien. Sí. Vaya, entonces la segunda para mí es that she sends many emails to customers. A mí así es. No sé para ustedes. Maybe for me. Juan Alberto, ¿qué dice? ¿Mm? De la oración. Ajá, es que la pregunta. Cortado. Podía volver a... Es que le escucho cortado, en serio. Por la lluvia. Ya. Es, para mí la pregunta sería does she send many emails to customers? Sí, sí. La oración estamos hablando de preguntando es does. Después sigue she. Después el verbo. Ajá. Y después el complemento. Ajá. De la oración. Está bien. Ah, ok. Uh-huh. Edgar. Sí, así. Yo que así está bien. Así podría quedar la, uh-huh, la pregunta. Vaya. ¿Y en la tres? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Es he. He doesn't. Es she. She. Sí, entonces sería lo mismo. Entonces sería does, el sujeto que sería she. Okay, the answer is yes, he does. He fixes the AC on Friday. Okay. Yes, he does. He fixes AC on Friday. He sends. Okay. And then the number two. Does your secretary send the emails to customers? Okay. Does your secretary send the emails to customers? Does your secretary? Yo solo lo dejé Samuel con she. O le agrego, no sé. Era como que uno podía decidir, ¿verdad? Entonces yo le puse your secretary. Pero that she is okay. Your secretary. Ok. Entonces, does he send. Does she? Vale, entonces la pronunciación. Ahora con la pronunciación, ¿cómo sería? okay. I will try. Does your secretary send the emails to customers? Okay. Does secretary? Does she send the emails to customers? Does
Okay. Escúchame a mí, veamos. Does does she send ¿cómo se dice? Money. Emails. No, no, la que está antes. ¿Cuál? Donde dice email, antes de email. ¿Cómo se dice? Sends. Send. Entonces sería, does she send email to customer? Algo así. Sí, así. Yo creo que así. Does she send the email to customers? Yes, good job. I love it. Teacher? Yes, I like it. Good job. Yeah. Okay. Vaya, ahora que lo diga Sonia, porque no lo hemos escuchado ni a Magda. Does. Okay, Sonia. Does she send email to customers? Okay. Okay. Ahora yo. Does she send mail? Email. ¿Cómo es, Samuel? Da email. Email. Esa parte me cuesta. Send many email. Email. Great pronunciation, Samuel. Y quiero explicarles qué es lo que pasa. Fíjense que cuando nosotros aprendimos allá en los 1500 no sé cuánto, en los 2900 no sé cuánto, allá en aquel tiempo decían emails, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Allá, y nos enseñaron a decir emails, pero eso es español. La correcta pronunciación es como lo dice Samuel. Emails. Emails. No emails, porque eso es Spanish. Emails. Emails. O sea, el acento email de voz está al inicio. Emails. Email. Okay. The number three and you're the teacher and I respuesta. Need to. Samuel. Okay. La respuesta sería yes, chidos. Perdón, no le escuché, que acá como que ya está lloviendo. Y... Acá también. La respuesta de la 2. Ah, ok. The answer is yes, she does. She sends emails to customers. Repeat. Yes, she does. She sends emails to customers. Yes, she does. Good job, Samuel. Thank you so much. You're doing a good job. Samu, entonces en la
Thank you, team. Just wanted to... Hello, team. I just wanted to say we have just one more minute, just letting you know. One more minute, okay? Thank you, team. Hello team, ¿qué tal estuvo esta actividad para todos? Cuéntenme cómo estuvo para ustedes. ¿Se equivocaron? ¿Pudieron corregir sus preguntas? Cuéntenme cómo les fue. A nosotros nos surgió una duda. Un compañero decía que podía, como la respuesta en negativo, que podía crear una variante a la pregunta. Deme un ejemplo, Wendy. Por ejemplo, en la número 3, cuando dice, no, she doesn't, she cleans the floor only. Entonces, él decía, se podía decir, she cleaned the old building. Oh, yes, of course. Sí se puede. Yes, sí se puede, sí se puede. Yeah. Your building es en general, right? Mm-hmm. Así como si podríamos haber dicho solamente the first floor, right? So, yeah, of course, that's possible. That's possible. La misma pregunta responde esa interrogante, right? So sí, sí. Yo pensaba que, o sea, la respuesta era siempre. Correcto, correcto. Gracias. Correcto. No worries, you're welcome. Dime, Roberto. ¿Roberto o Ricardo? No sé quién está hablando. I know. ¿Samu? Me. Okay, my question is, does Maria clean all the house? It's okay? Oh, yes, of course, it's good. Good job, Samu, good job. Thank you. Yes. Carlos, tell me, how was it for you? Yes. Any question? Tell me any of the questions. Any of them. Does any question? On the shelf? I'm sorry, can you repeat it one more time? Does any keep track on the shelf? Which one? 1, 2, 3, or 4? Number 4. Okay, we're talking about she or he? He. And number 4? Yes, number 4. Okay, number 4, dice, yes, he does. Eric keeps track on the cells. So is a he or a she? It's he. Okay, it's a he. Okay, very good. Tell me, ¿cómo les quedó la pregunta número 4? ¿Alguien me puede decir cómo les quedó la pregunta 4? Juan José. Does Eric get track on the shelf?
Very good, good job, good job, good job. I like it. Exactamente es así como debería de sonar. Vamos a ver, Alberto, Alberto Rivas, ¿cómo les quedó la pregunta número 4? Very good, very good. Good job, good job. Vamos a ver, Roberto, ¿cómo les quedó la número 2? Does she send many emails to customers? Very good, good job, good job. Yanira, tell me, ¿cómo les quedó la número 1? Does he fixes the AC on Friday? Fixes. Fixes. Okay. Does he fix? Ahí, como ya estamos utilizando un plural al principio, ya no lo hacemos plural en al siguiente, ¿verdad? Va, vamos a darle respuesta a todos, por favor. Y quiero que todos vean esta información. Súper, hiper, mega importante. ¿Ya? Does he fix the AC, por si no sabían, chicos, aire acondicionado se dice AC. AC. All right. Y quiero que vean esto. El verbo no está en plural. ¿Por qué el verbo no está en plural? Porque ya estamos utilizando el plural con does. Does. ¿Ok? Atención a esto, por favor. Cuando estamos hablando en plural, el verbo no es plural, solamente el auxiliar que se llama does. ¿Entendido, Tim? Y en la respuesta sí. En la respuesta sí, porque en la respuesta sí estamos contestando en tercera persona, ¿verdad? Correcto, correcto. Okay. Dime. Yes. Estaría mal, bueno, tengo una duda, estaría mal que en lugar de he o she, se podría utilizar una profesión. ¿Una? Una profesión. ¿Por ejemplo? Deme un ejemplo. Does technician fix the AC on Friday? Claro que sí, of course. Y eso sí se oye muy bien, porque estamos hablando de una tercera persona. Okay. Yes, you can do that. Yes, that sounds good. Vale, ¿cómo les quedó la número 2? Contestemos la 2 todos juntos, por favor. Yes. Yes. ¿Es sends con S o send sin S? Sin S. Send. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué es que no le ponemos S? Porque ya tenemos el plural al inicio, en das. Oh my God, I'm so happy. Me encanta cuando mis niños me ponen atención y están practicando conmigo. I love it. So, yes, porque como ya tenemos el plural al principio, le quitamos la S. All right? Good job, Carolina. Me sorprendes un montón. Good job. Many. Va. Y aquí veamos otra, ¿verdad? A nosotros, y ustedes les pueden poner más, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron a decir emails. ¿Se acuerdan que allá por el 1990, no sé cuánto, allá por el 2000 o por el 93, se acuerdan que su maestro de inglés en la escuela le enseñó a decir email? ¿Se acuerdan de eso? No, ya no me acuerdo. No. Ya no se acuerda. Eso pasó hace muchos años. Pero le voy a decir, ¿ustedes cómo lo dicen? ¿Ustedes dicen emails o dicen emails? Email. ¿Le voy a decir cuál es la correcta pronunciación? La correcta pronunciación en inglés es emails. Email. El acento en la I.
emails. Emails. ¿Saben cómo se dice acento en inglés? Stress. Stress sound. Cada vez que yo les diga stress sound, es el acento de voz. All right? El acento es stress. Usted también puede decir I am stressed, right? I am stressed. Are you stressed? Yes, I'm stressed. Muy bien. ¿Cómo se dice estoy estresado? ¿Quieren aprender a decir estoy estresado? Yes. ¿Sí? Sí, va. ¿Quieren aprender a decirlo? Se dice stressed out. I'm stressed out. Stressed out. Stressed out. I am stressed out. I am stressed out. Yes, good job. Yo, Juan José, usted tenía una pregunta para mí, creo. Sí. Allá en mi época dorada, en 1980 y tanto, no había niños. Eran fax, eran fax, ¿cómo sería? No, email. Yo no sé si todavía se mandan fax. Yo todavía no sé si todavía se mandan, pero fax se dice lo mismo en inglés, fax. Lo mismo, exactamente como se dice en español, se dice en inglés. De hecho, esa palabra es inglesa. Okay. Muy bien, good. ¿Alguien sabe si todavía se mandan fax? I don't know. I have no idea. No, ya casi solo por medio de email. WhatsApp, right? Sí. WhatsApp, sí, ajá. Pero oficiales son los emails. Ahora le puedo enseñar. No se dice WhatsApp. ¿Ya? Muchos de ustedes dicen WhatsApp. WhatsApp. No se dice WhatsApp, ¿ok? Se dice WhatsApp. 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 Ok, WhatsApp. 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 Ok, good. No se dice Facebook. Se dice Facebook. 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 Ok, Facebook. No puede Facebook. Ser que ustedes sean mis alumnos y ustedes no puedan decir esas cosas. Dios guarde, me muero. So, vamos a aprender a decirlo, ¿verdad? WhatsApp. WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, emails, fax. Fax. Yo todavía no sé si existen los faxes, pero se dice lo mismo, ¿verdad? Pero yo no le voy a decir, mira, teacher, le mandé un mensaje en WhatsApp. Yo no le voy a decir, no puedo, I will not allow that to happen, okay? Bye, bye, cool, all right. So, WhatsApp, vea, cierre la boca con una P al final, ¿verdad? WhatsApp. ¿Cómo se dice, estado? ¿Cómo se dice? Posteé algo, ¿verdad? Alguien dice, posteé algo, ¿verdad? Cuando alguien postea algo, se dice post. I post. Ok, perfect. Bueno, yo el día de mañana vamos a seguir aprendiendo más. Ya, por ahora se nos ha acabado la clase. La única persona que se me queda conmigo para English Reinforcement de 10 minutes es Juan José. Y voy a pasar lista en este momento. All right. So let's go with Carlos Alberto Segura. Present. Perfect. Carolina Leonor Cardona.
Present. Perfect. Dinan Chinchilla. Present. Edgar Cruz. Present. Perfect. Elsie Merino. Present. Ever Ortiz. Present, teacher. Gertrudis Yanira. Present, teacher. Marisol Mengíbar. Present. Adán Asensio. Federico Campos. Roberto Torres. Present. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan José Cerón. Se queda conmigo, Juan José. Yes. Yes. All right, great. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Magdalena Rivera. Present, teacher. Raúl Ernesto. Present, teacher. Javier León. Isidro Tejada. Present, teacher. Misamu, vea, Sonia. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. And Wendy. I'm y nos vemos el día de mañana con todos los buenos ánimos. See you tomorrow and have a great night. Good night, team. Bye bye. 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 Good night. Good night, everybody. Bye bye, team. Thank you so much. Bye. Thank you, thank you, thank you. All right. Thank you so much, Juan José, for staying. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en las clases? ¿Cómo ha sentido las clases estos días? Pues al inicio con bastante temor, teacher. Le agradezco. Más claro, no se puede dar las clases. Sí hay muchas cosas que practicar. Le digo, yo siempre he tenido miedo al inglés. Pues se me está quitando el temor. Mire, usted me recuerda mucho a mi papá, Juan José. Yo no sé cuál es su edad, pero usted me recuerda muchísimo a mi papá. Y yo quiero felicitarlo porque yo sé que usted llega cansado de trabajar. Yo sé que es un sacrificio que usted está haciendo. ¿Usted podría compartir conmigo por qué está aprendiendo inglés? Do you want to share with me? Buscando las oportunidades porque en mi desempeño laboral he perdido oportunidades grandes, enormemente. Wow. Pues en mi época, yo tengo 50 años prácticamente, tengo 49 cumplidos ya sobre los 50. Antes yo me creé una familia un poco limitada de recursos económicos, todo eso, pues no tuve la oportunidad mucho. Apenas vi el inglés en el séptimo, octavo y noveno, allá en el 80, y como le dije, año maravilloso. Pero acuérdense que fue una educación de una escuela, estábamos viviendo una crisis de guerra civil, bien difícil. Correcto. Entonces, en un cantón aquí, en San Salvador, pero siempre estamos encantonados. Entonces, a veces no teníamos las clases continuas, ¿no? Dos veces por semana o tres veces, era una educación bien nefasta, ¿no? O sea, con sacrificio pues logré llegar hasta la universidad y en eso se metió la computadora, perdón, la computación, entonces me dediqué más a la computación. Por supuesto, por supuesto. Me metí más a la computación. ¿Y cómo se siente usted ahora que estamos en la clase, verdad? Al principio yo lo miraba bien callado, Juan José. Yo le voy a decir la verdad. Yo al principio lo miraba bien callado, bien asustado, y ahora lo veo increíblemente diferente. O sea, yo le digo, a mí me sorprende usted porque usted es de los que más participa, usted es de los que se preocupa por aprender, me pregunta. Y hoy déjeme decirle que yo lo admiro porque eso es una de las cosas que a mí me gustan de alguien, ¿verdad? Aprender a aprender de esa manera a mí de verdad que me motiva. Sí, una de las cosas que a mí yo le quisiera preguntar es cómo se siente usted desde el inicio ahora dos semanas después. Ya un poquito más relajado, ya no me presiono mucho, pero sí. me cuesta pronunciar, me cuesta bastante. Yo insistía con que me ayudaran para accesar a la plataforma.
Por cierto, ya llené la primera unidad, ya se la envié. That's great. Yes, that's awesome. Thank you, thank you. El sábado, hasta el sábado me lograron habilitar, pero es que era todos los días y cada rato soporte técnico. Bueno, a usted también lo molestaba cada rato, teacher, ¿verdad? De que quería pues ver la plataforma, porque bien, no tener la plataforma es como no tener. No tenés la Kuma, ¿verdad? No tenés el recurso. Entonces, correcto. Correcto, entonces ya con eso en medio ya agarré un poquito más valor. Y por cierto, tengo muchas dudas. A veces no logro captar los ejercicios. O sea, cuando me preguntan puede ser que sí, porque según el tema. Pero, digamos, yo cuando yo quise hacer la primera actividad de la unidad 2, no entendí, no entiendo qué realmente me están cuestionando ahí, qué es lo que desean que uno conteste. O sea, eso es lo que me... Por eso me quedé... ¿Qué le parece si vemos la plataforma con la actividad 1 y así lo ¿qué le parece si lo hacemos juntos? ¿Verdad? Ok. Veamos la plataforma y vámonos a... En la plataforma nos vamos a ir a el donde dice course. Vamos a ir donde dice course. Pero déjeme decirle y déjeme recordarle, Juan José, estoy muy contento y yo he visto el progreso de... Desde la primera a la segunda clase hasta ahora lo veo más cómodo, lo veo más tranquilo. Ya no sudo como Sony. No, ya no lo veo asustado. Y vea, yo al principio usted me asustaba a mí, vea. Yo decía, ay, yo, quién sabe que le agarre, vea. Pero usted me ha motivado un montón a querer ver la clase, ¿verdad? De otra perspectiva. Y yo se lo agradezco un montón, todo ese esfuerzo que usted hace. Vale la pena, Juan José. Vale, como repito, su apoyo ha sido grande. La clase la hace bien, bien amena, más con sabor. Le pone salsa y tiene mucho. Por supuesto, es que tenemos que meterle sabor, si no todos nos dormimos aquí, ¿vea? Déjeme decirle que es difícil, es difícil porque también he sido docente también en la universidad, entonces cuesta ponerle sabor para que los alumnos lo... Le agarren la onda, las pilas a uno. Sí, y usted sabe, yo, mi clase es bien movida, mi clase nunca va a ser aburrida porque yo siempre trato de hacer algo, ¿verdad? Estamos ocupados, ni siquiera sentimos la hora por lo mismo. Sí. Yo quiero que le saquemos provecho. Si usted va a estar 2 horas en clase, son 2 horas al día, ¿verdad? Que usted después se va a trabajar y no piensa en inglés para nada. Entonces yo quiero que le saquemos jugo a este tiempo que usted está conmigo. Okay. Así que yo lo felicito, Juan José. Me gusta gracias, mucho gracias. Verlo en la clase porque he visto el cambio de hace 2 semanas. Y me gustaría motivarlo para que usted siga aprendiendo, ¿verdad? Esto es un proceso de fracaso, muchos fracasos. Esto es un proceso de mucha frustración porque usted quisiera aprender al mismo ritmo que sus demás compañeros. Usted quisiera decir las cosas bien, usted quisiera acordarse de todo en la clase, pero lastimosamente, pues, entre más mayor estamos nosotros, usted trabaja, usted piensa en su familia, usted piensa en su trabajo, usted piensa en las cosas que tiene que pagar. O sea, yo entiendo que tenemos tanta responsabilidad que nos cuesta enfocarnos completamente en la clase. Entonces, yo sé que es un challenge, sé que es un reto. Pero yo lo invito, ¿verdad? Que si usted considera que inglés le va a abrir puertas, ¿verdad? Sigue forzándose porque esto le va a servir y créame que le va a abrir muchísimo más puertas. Sí, right. Y como le repito, ya uno ya cuando ya tiene su edad, uno ya no piensa depender de un trabajo, ¿no? Que emprender un trabajo, entonces para abrir puertas con los clientes uno tiene que... Yes, y ponerse las pilas, porque al final that's what we're looking for. No sé si usted se viene conmigo a la plataforma y justo yo estoy aquí donde dice tarea 1. Veamos en la tarea 1. ¿Cómo lo hago, teacher? Vamos a ir aquí donde dice course. ¿Abro mi plataforma? Hablamos la plataforma, ¿verdad? Lo primero es abrimos la plataforma y yo lo espero, claro. Tranquilo. Quiero ver cómo reducir aquí. Solamente dele minimizar ahí al Zoom. O hágame chiquito ahí.
Permítame. Voy a apoyar al Kiko. No se preocupe, yo lo espero. Hija, mami. Mami. José. Haceme un favor, minimizame. Aquí, por favor. Minimizame. Me quiero pronunciar porque yo me quiero meter a mi plataforma. Quiero abrir otra ventana. Me quiero meter el rumbo para abrir mi plataforma. Permítame, Ticha. No se preocupe, yo lo espero. ¿No te da la opción eso? Acá hay una tormenta aquí que no me agarra muy bien el internet. Y fíjese que se oye fuerte. Ya, se oye bien fuerte. Sí, estoy aquí ya entrando. Está muy lento el internet. Tranquilo, tranquilo, yo lo espero. Quisiera darle cuerda, pero está puro. No puedo entrar, teacher. Problema de internet. Va, no se preocupe. Usted puede ver mi pantalla en este momento. Sí. Va. Sí. Yo le explico cómo lo hacer, ¿verdad? Para que veamos ese review así de la tarea 1. Nos vamos a ir siempre a course. Nos vamos aquí en esta esquinita que dice curso o course. Uh-huh. Nos vamos ahí. Nosotros vamos a tener tres secciones. Es una sección por unidad o por semana. Nosotros vamos a trabajar 4 semanas y nos vamos a ir aquí donde dice homework. Vean, vamos aquí donde dice homework y esperamos que cargue. La plataforma casi siempre se tarda un par de segundos para cargar y automáticamente nos va a llevar a la tarea 1. Fíjese que la tarea 1, si usted se fija aquí, aquí tenemos la clase, vean. Aquí tuvimos las clases. Usted puede revisar las clases. Porque en estas clases nosotros aprendimos el verbo is, am, is not o isn't. Y también are, que son parte del verbo be. Entonces, si usted, por ejemplo, se va a la pregunta 1, ¿verdad? Y usted lee y dice, Michelle. Excuse me, esto ya lo resolví. Yo digo de la unidad 2. Ah, de la unidad 2, vamos a verlo. Sí, lo entendí, perfecto, de la unidad 2. Va, nos vamos a ir a la unidad 2, que sería en la sección 2, nos vamos a la sección 2, y estamos ahorita en homework, ¿vea? ¿Y cuál es la actividad de la sección 2 que no pudo entender? La primera, ¿vea? Que es la tarea 6. Así es. Va, en la tarea 6 usted tiene aquí una oración completa, pero está desordenada. Uh-huh.
Entonces usted tiene que ordenarla correctamente. Y fíjese que aquí el truco es también ponerle los signos de puntuación al final, vea. Vamos a hacer la primera juntos. Dice, sí, porque fíjese que me decía que me asegurara que al inicio sea la mayúscula y al final el punto. Un punto, correcto. Y siempre me decían que estaba mala. Va, vamos a ver, vamos a ver. Eso sería aquí, pongámosle esta, ¿verdad? Ay. Ay. ¿Cómo sería ahí? A la vista ya me falla también. I sleep. Que ya no logro ver muy bien. At night. I sleep at night. Y le doy submit. Y mire, ya me apareció bien. Porque le di una mayúscula al principio y la otra un punto al final. Y solamente tenía que utilizar las palabras que están acá, todas estas palabras que están acá, y ordenarlas. Correcto. Ah, ok. Perfecto. Ya le regalé una, o a usted le toca hacer las otras cuatro. Yo le dije. Sí, que yo, pero no me lo reconocía, no me decía. Asegúrate que el inicio sea mayúscula. Y al final, el punto. Ok. Intentémoslo una vez más. Yo sé que usted lo puede enviar una vez más, así que no se preocupe, podemos enviarlo una vez más. Trabajémoslo, vea, tal vez el día de ahora o el día de mañana, no se preocupe, ¿verdad? Pero es muy importante que sepamos y que completemos esa tarea, porque si no la completamos, me va a parecer a mí como que usted no ha trabajado en la plataforma, ¿verdad? Y el día de mañana también tenemos un examen. Así que solo asegurémonos que completemos esta actividad. Así que eso es todo lo que le pido, ¿ok? Ok. Perfecto. Ah, perfecto. Por todo lo demás, muchas gracias por quedarse conmigo estos minutitos extras. Y yo lo felicito por todo su esfuerzo. Good job. He visto un buen improvement. Así que le pido que sigamos trabajando de la misma manera que lo hemos hecho. All right. Thank you very much. And I'll see you. All right. Good job. Thank you. See you tomorrow.